Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Ante el recuerdo de los horrores de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, se pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción? Una pregunta que Israel ya en el Antiguo Testamento se hacía: ¿por qué duermes? ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestras desgracias? Las palabras del Papa, del Salmo 44 que recoge el Papa. Y añade: Dios no responderá a estas preguntas. A Él le podemos pedir todo menos el porqué de las cosas. No tenemos derecho a pedirle cuentas. En realidad, Dios está y está hablando. Somos nosotros quienes no estamos en su presencia y, por tanto, no oímos su voz. Y ahora, en este momento de meditación, yo creo que sería muy importante que nos dirigiéramos al Señor y le preguntáramos por los senderos de su providencia. Decía el Papa Benedicto XVI, nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios, solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso, no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción. A su destrucción. Es decir, cuando el hombre se pone a hacerle reclamaciones a Dios, cuando el hombre le pide cuentas a Dios, termina destruyendo, no defendiendo, sino destruyendo al hombre. Y en efecto, el problema no es que Dios no exista o que no esté, sino que los hombres vivamos como si Dios no existiera. He aquí la respuesta de Dios. ¿Por qué estáis con tanto miedo? Dice Jesús en el Evangelio. ¿Cómo es que no tenéis fe? Lo recoge el evangelista San Marcos. Eso le dijo Jesús a los apóstoles. Y lo mismo le dijo a Santa Faustina Kowalska, esa santa de la Divina Misericordia. Hija mía, no tengas miedo de nada. Yo siempre estoy contigo, aunque te parezca que no esté. Estas palabras que le darían a esa santa un gran consuelo, a nosotros también nos ayudan. Porque aunque te parezca que no esté, yo siempre estoy contigo. No le preguntemos, más bien recemos y respetemos su voluntad. Y entonces, pienso yo, y creo que no estoy confundido, habrá menos dramas y podremos exclamar, como en el Evangelio, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece?
Jesús, yo en ti confío. Uno de los máximos representantes de la llamada psicología positiva se le conoce principalmente por sus experimentos sobre la indefensión y la relación con la depresión, y también, ya digo, por la psicología positiva. Es el director de departamento de psicología de la Universidad de Pensilvania desde el año 2005, un tal Martin Seligman. Pues este hombre explica, no digo si tiene fe o no tiene fe, no lo sé, pero desde un punto de vista de la psicología, explica que las personas tendemos a dedicar más tiempo del saludable a pensar en lo malo de la vida. Y entonces él propone que para combatir ese pensamiento negativo, pensar en lo que salió bien y sentirnos agradecidos. Esto no implica, dice, añade Seligman, dejar de ver los problemas, sino tomar conciencia de los aspectos positivos de la cotidianidad y dar gracias por ellos. Aunque te parezca una broma, es que desde mi casa hasta aquí he venido y no me ha caído un ladrillo en la cabeza. Gracias, Dios mío. Hombre, ya sé que es una broma que estoy contando, ¿no? Pero ya me entiendes. Pero bueno, también podía haber atropellado un coche. También podía haber dado un golpe de calor. Bueno, a algunas personas le ha dado un golpe de calor, a algunas personas le ha caído, le ha atropellado un coche. Y, pues, mira. O bien, pues mira la comida que he tomado hoy a mediodía, está muy rica, muy apetitosa, gracias. Y pues después he estado charlando con esta persona, con esta otra, y ha sido muy agradable la conversación, incluso me ha dicho cosas que no sabía y me ha ayudado a ver de otro modo, pues muchas gracias. No es que a veces siempre nos vemos lo negativo. Lo negativo. Tenemos que hacer, como me recomendaban a mí, cuando vivía en México, por lo menos algunos periódicos, algunos diarios, venían en fascículos, es decir, fascículos de noticias de internacional, de noticias locales, noticias nacionales, pues no sé, sociedad y sucesos. Entonces ellos me decían, padre, no lea el fascículo de sucesos, ¿no? Efectivamente lo sabía y bastante, alguno de ellos bastante tremendos, en la zona donde vivía yo más. Pero no lea esas cosas, padre, me decían. Yo le gastaba broma, pero tenían razón. ¿Para qué voy a leer esas cosas negativas? Pues que hay cosas negativas, sí. Pero mira la cantidad de cosas positivas que hay. Yo creo que hemos de aprender a vivir en la incertidumbre humana, poniendo la seguridad en Dios y en sus planes. Como decía el don Fernando Cariz, el prelado del Opus Dei, en una carta del 2018, y citaba además al Papa Francisco, él es el autor de la alegría, el creador de la alegría. Y esta alegría en el espíritu nos da la verdadera libertad cristiana. Sin alegría los cristianos no podemos ser libres. Nos convertimos en esclavos de nuestras tristezas. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Y añadía, esta alegría está llamada a invadir todo en nuestra vida. Dios nos quiere contentos. Hablando a los apóstoles, Jesús nos habla también a nosotros. Que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea completo. Por eso, añade don Fernando, podemos cumplir con alegría también los deberes que puedan resultar desagradables. Como nos dice San José María, no es lícito pensar que solo es posible hacer con alegría
el trabajo que nos gusta. También hay trabajos que no nos gustan y hay que hacerlo con alegría. Oh, estaba pensando ahora mismo en cuando la madre da a luz. Pues aunque esté, digamos, sufriendo, pero lo hace con alegría, porque sabe que está dando a luz un hijo suyo, una hija. Se puede hacer con alegría y no de mala gana lo que cuesta, lo que no gusta, si lo hacemos por y con amor, y por tanto, libremente. Y añade unas palabras de San José María del 28 de abril del año 63, haciendo él su oración en voz alta, como nosotros estamos haciendo ahora, la oración hablando con el Señor. Decía, tú has hecho, Señor, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo. Es ser Cristo y por eso ser Hijo de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengamos miedo. Confianza en el poder de su gracia, en sus sacramentos, en la oración, en el sacrificio. Como se ha dicho muchas veces, a veces el Señor escribe recto con renglones torcidos. No todo es bueno, pero sí todo es para bien. Dios hace que sea para bien. Incluso el pecado, el único verdadero mal. Por eso la Iglesia exclama, oh feliz culpa, en la Vigilia Pascual. Oh feliz culpa. Un científico de origen ruso, que enseñaba cristalografía en la Universidad de Moscú cuando estalló la Revolución Rusa, se llamaba Artemiev. Enseñaba en la Universidad de Moscú, también en la Universidad de San Petersburgo, y después terminó en la Universidad de Varsovia. Pues cuando estalló la Revolución Rusa, perdió todos sus bienes y tuvo que huir al extranjero. Esto ocurrió en el año 1917, como sabes, la Revolución Rusa. Pero ese hombre no desconfió de la providencia de Dios. No pensó que eso era ya el desastre. No blasfemó, perdóname que te diga, contra Dios. 12 años más tarde, en 1929, en Viena, un señor de cierta edad fue ordenado sacerdote católico. Era este mismo científico, Artemiev, quien después de vivir en Berlín había llegado a vivir en Viena, donde conoció y abrazó la religión católica. En 1924, 7 años después de salir de Rusia. Pues mira, gracias a la Revolución Rusa, dicho de un modo así extraño, este hombre conoció la fe católica y terminó siendo ordenado sacerdote. ¡Qué desastre!, ¿no? Para los que aman a Dios, todos los acontecimientos resultan provechosos. Por eso vivir de fe y de esperanza, y ya si quieres también vivir de amor, porque lo que falta, fe, esperanza y caridad. Vivir de fe y de esperanza. En cierta ocasión le preguntaron al cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, y refirió la historia de Martin Buber sobre un rabino judío. Martin Buber era un filósofo que él también conocía. Entonces contaba la historia esta. El rabino
recibe un buen día la visita de un racionalista. Se trata de un hombre culto que quiere demostrarle al rabino que no existe verdad alguna en la fe, que la fe es incluso retrógrada, una reliquia del pasado. Cuando el erudito entra en el cuarto del rabino, lo ve con un libro en la mano y está caminando, meditando de un lado para otro. El rabino no le presta ninguna atención a este hombre, vamos a decirlo así, ilustrado. Pero al cabo de un rato se detiene y, dirigiéndole una mirada fugaz, se limita a decirle: pero a lo mejor es verdad. No le dijo nada más. El erudito se quedó sorprendido, porque sin que aquel hombre le escuchara nada, pero entendió por dónde iba, le temblaron las piernas y se fue de la casa del rabino. Esto lo contaba el cardenal Ratzinger. Una bonita historia, pero también nosotros podemos pensar, ¿eh? Como dice el Papa, sacerdotes que le devuelven la espalda a la Iglesia, monjes que huyen de sus monasterios. Y le preguntaban: usted mismo habló incluso del poder opresivo de la falta de fe. Y el Papa le contestó, es un libro esto de entrevistas de Peter Sebald, creo que se llama. El Papa le dijo: él no está en un lugar determinado, como tan bellamente nos enseña la historia del rabino. Utilizando una formulación positiva, no hay nada donde no esté, porque está en todo. Y negativa, en ningún caso está donde está el pecado. Cuando tú pienses, y yo te añado ya las palabras del Papa, cuando tú pienses que en el mundo hay muchas cosas negativas, sí, pero también hay muchas cosas positivas. Ahí está Dios. No está en el pecado, evidentemente. Y podemos ver noticias tristes de pecados, ¿eh? No solamente de pecados personales, sino también de estructuras de pecado, como decía en cierta ocasión Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Pero Dios está en todas partes. Y a través de todos esos niveles se acerca a ti. ¿Cuándo le entenderemos? Cuando nos acercamos con amor. Fe, esperanza y amor. Dios está donde hay fe, esperanza y amor. No está donde está el pecado. Dios está en todas partes donde acontece el bien. Y hay muchos sitios, ¿eh? A veces nos podemos quedar sorprendidos por cosas que nos cuentan, por hechos que pasan, que no teníamos ni la más ligera idea. Y ahí estaba Dios. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la vuelta de los cristianos, de los católicos, a Mosul, por ejemplo. En donde, después de un tiempo en el que destruyeron las iglesias, los echaron, muchos murieron mártires, pues han vuelto. Y ahí están otra vez, ahí están otra vez. Han vuelto a reconstruir las iglesias, a celebrarse la Santa Misa, un milagro grandísimo. Por eso a veces nos sale del alma preguntarle: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Si tú verdaderamente existes, si tú eres padre, ¿por qué ocurren estos episodios? Y entonces lo que tienes que hacer es escuchar al Señor, como le escuchó Pedro, cuando le tendió la mano y le agarró de la mano. Dijo: ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Y Pedro se dio cuenta de que estaban ya en la barca, al lado.
Vivía cierta religiosa atormentada por los escrúpulos. No encontraba paz. Se veía condenada. Yo me voy a condenar. Un día, San Felipe de Neri tuvo oportunidad de hablar con ella. Y con buen humor le tomaba el pelo. La monja aseguraba que se iba al infierno. Esto lo tienes publicado en un libro que está en Patmo, que se llama Nosotros, hijos de Dios. La monja aseguraba que se iba al infierno. Y San Felipe Neri le decía, pues yo te digo que irás al cielo. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Por qué murió Jesucristo? Respondió la religiosa, por los pecadores. ¿Y tú qué eres? Una pobre pecadora. Luego, Cristo ha muerto por ti. Y como ha lavado tus pecados en la sangre de Cristo, no hay duda de que irás al cielo. Aquella monja nunca olvidó aquel diálogo y siempre le daba paz. Muchas veces el tema de los escrúpulos y el miedo del tema de los miedos, a veces es algo psicológico, más que de conciencia. Por eso, ese razonamiento tan lógico, como lo había hecho San Felipe Neri, un santo, pues le ayudaba a encontrar la paz. Hemos de priorizar el hoy, ni pensar en el ayer y en el anteayer y en el pasado, ni en el futuro. Es que puede ser que ocurra, que además, es que me van a ocurrir estas cosas. Pensar constantemente lo que pasará en un futuro incierto genera ansiedad. Lo hemos experimentado tú y yo. Por otro lado, quedarnos anclados en cómo era la vida antes de esta situación que vivimos ahora puede llevar a la depresión. Porque antes sí que... Lo óptimo para la salud mental es centrarse en el hoy, en el presente, y poniéndose metas concretas, buscando cada día sacar adelante esas metas concretas, con un deseo de seguir luchando, por eso terminamos el día haciendo el examen de conciencia y concretando un pequeño propósito para el día siguiente. Por eso, como dicen, es muy útil la técnica SMART, que son unas palabras en inglés que traducidas son las siglas en inglés de unas palabras que traducido al español sería al castellano específico, medible, alcanzable, relevante y definido en el tiempo. Si lo pasas en inglés son la E, la M, la A, la R y la T, cambian. Pero es decir, concreto, concreta, concreta, un propósito para seguir luchando, un propósito para mejorar, específico, medible, alcanzable. Pues claro, si nos ponemos un propósito específico y medible, pero inalcanzable, pues relevante, que sea una cosa relevante, que no sea una cosa de unos céntimos, ¿no? Y definido en el tiempo. Algún día haré algo. No, eso no es. Y ya si decimos, alguien algún día, eso es un chiste del humorista español, ¿no? No, claro, tiene que ser algo concreto. Y después pensar siempre en los demás. Eso nos lleva a la alegría. Pensar, es que tú, voy a cargar con los problemas de los demás. Que no, que no, que no. Que al contrario, eso me ayuda a estar contento, porque la auténtica felicidad se alcanza cuando vivimos una vida con un propósito y trascendente, que nos trasciende a nosotros. Una vida al servicio de una causa mayor que uno mismo.
Por eso practicar la generosidad nos hace efectivamente más felices. Lo dicen los psiquiatras, lo dicen los psicólogos y lo dice Jesucristo, que es un gran psiquiatra y psicólogo, y que es verdad. Los actos de generosidad pueden estar, pues eso, concretados, gente conocida o desconocida, ¿eh? Vamos a pensar en la Virgen Santísima. Y le pedimos en este año de la familia que sepamos de verdad, ¿eh?, concentrar también nuestra atención en los miembros de esa familia. Y que seamos, como repetía San José María, sembradores de paz y de alegría en nuestra familia, para que sean hogares luminosos y alegres, donde haya ese optimismo, esa alegría, ese, pues, sentido positivo. Y acudiendo sobre todo a eso, a la fe, a la esperanza y la caridad, ¿no? Vamos a poner nuestra confianza en Dios, en la Virgen Santísima. Y además estamos en un año dedicado a San José, con lo cual pues acudimos a San José. ¿Sabes? Ya te dije todos los miércoles podemos ganar indulgencia plenaria, todos los días 19 podemos ganar indulgencia plenaria. Podemos ir limpiando la gracia. Pues acudimos a Jesús, a María y a José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.